Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta el día de hoy? ¿Hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Todo bien, ingeniero. Muy bien explicado. Ok. Pasamos a ver entonces la investigación sociológica. Mi afán en esto, bueno, si fuera presencial, créanme que la tarea habría sido que usted tendría que haber hecho una investigación sociológica, pero por el poco tiempo que tenemos, no les pedí ese proyecto, ¿no? Porque en proyecto presencial es lo que yo normalmente pido, que es que hagan una investigación con encuestas y toda la investigación que hay que hacer, y que decidan incluso el manual, o mejor dicho, la estructura del informe de investigación que les voy a presentar. Pero en vista que no hay poco tiempo para hacerlo, ¿verdad? Por lo menos sí quiero que conozcan los nuevos métodos de investigación que tenemos hoy en día a nivel sociológico. Y que conozcan cuál es la estructura también de un informe de investigación sociológica. Pues si algún día usted trabaja para, quizá, no sé, para la municipalidad o para las alcaldías o para algo del gobierno, ¿verdad? Usted tenga por lo menos un trampolín, un pequeño trampolín para empezar a saltar desde ahí en adelante, para que usted tenga unas ideas generales, ¿verdad? Unos conceptos a nivel general también. Y esa estructura que le puede ayudar para hacer un bonito informe de investigación social, ¿verdad? Para cualquier tipo de proyecto y gestión. Veamos a qué nos referimos con investigación sociológica. Tenemos que empezar a ver algunos retos que tenemos en la investigación. Los desafíos del pensamiento social. Estos desafíos los he sacado de este artículo investigativo que lo hizo Martín Retamoso, María Belén Morris, Olga Barato, ¿verdad? En una revista llamada Oficios Terrestres, en numeral 31. Entre la página 60 a la 76, ellos enumeran los desafíos de las ciencias sociales y el pensamiento político de América Latina. Y he tratado de sacar de todos los desafíos que enumeran aquellos que están directamente enfocados a la investigación social, por lo cual quiero mencionar estos desafíos para la investigación social a continuación, basados en este artículo. Desafío número uno. Quiero leer el fragmento que seleccioné, para después hablar por qué es importante verlo. Tiempos agitados vivimos en la actualidad, en los que pensar los procesos políticos de América es una tarea urgente y compleja, sobre todo en esta Honduras tan llena de trajín político, ¿verdad? De fuerzas de oposición contra gobiernos en el eje. Tiempos inquietantes en los que la pretendida independencia y la neutralidad valorativa del conocimiento de lo político, de la política y de las políticas o de la invisibilización de las luchas por los fundamentos políticos del conocimiento, bajo supuestos universales incuestionables, parece ser tan insostenible como extendido. Estamos entonces ante una época en la cual, en medio de tanta lucha social que hay, es difícil mantener la actitud de neutralidad, una neutralidad valorativa, que aprende a ver el fenómeno y calificar el fenómeno, sin entrar en esta actitud un poquito llena de visceralidad o de apasionamientos. Entonces tenemos que aprender a independizar, dice el artículo, la investigación social de esto que sentimos. Es decir, si yo quiero ver, por ejemplo, si alguien del partido, bueno, pongamos una fecha exacta, 2009, si el golpe de Estado de Honduras quisiera analizarlo alguien, ¿qué pasaría si fuera alguien del Partido de Libertad y Refundación? Pues hablaría solamente a peste de lo que pasó por el lado, ¿verdad? En contra de Manuel Zelaya. Pero si lo narra alguien que está de los partidos gobernantes, del Partido Liberal y conservadores, dirían que también fue un gran logro de la democracia hondureña poder sacar a un presidente que estaba a punto de dejarse comprar, ¿verdad? Bajo la ideología bolivariana de Chávez. Entonces prácticamente fue un acto de libertad y de soberanía la que vimos en el 2009. Pero los de la izquierda dirían, los del Partido de Libertad y Refundación dirían, no, fue un golpe de facto, un golpe duro, guerra de gorilas contra el pueblo mismo. Entonces empezarían a ver que no hubo ningún heroísmo en lo que ocurrió. Entonces, ¿cuál sería la verdad de ambas cuando cuando los dos grupos están completamente apasionados por la idea, están metidos en el conflicto? Es difícil sacar un estudio imparcial a partir de esas dos realidades. Por lo cual, ahí solamente podría tener una voz más objetiva aquellos que no somos ni del Partido Liberal ni del gobierno, ni tampoco estamos en el Partido de Libertad y Refundación, sino que estamos fuera del fenómeno, ¿verdad? Y tampoco soy del Partido Liberal, ni Partido Nacional, ni partido de ningún partido, no soy, como les decía al principio, no soy de ningún partido político. Quizás los que estamos fuera, los sociólogos, filósofos, los críticos sociales, quizás podamos dar una opinión más clara respecto a ese asunto, ¿verdad? Por un lado, si a mí me preguntaran, por ejemplo, qué opino del 2009, diría, bueno, por un lado, estaba bien provocar la sucesión presidencial.
de hacer que el presidente del Congreso pasara a ser el presidente de la República, como dice la Constitución que debe hacerse, pero estuvo mal el método de sacar a Manuel Zelaya a punta de arma de su casa, es decir, y sacarlo en pijamado a Costa Rica, en horas de la madrugada. Es decir, el método que utilizaron fue un método realmente de facto, fue un golpe de Estado evidente, no militar totalmente, porque en este caso quienes quedan gobernando son los miembros del Partido Liberal. Por tanto, no hubo un golpe de Estado como el que normalmente se entiende, que es el que es que los militares dan un golpe militar, obviamente, al gobierno, al Ejecutivo. De nuevo, un golpe de Estado tal, del completo, hubo un híbrido. Lo que hubo fue un golpe de Estado técnico con la sucesión, obviamente, presidencial que manda la Constitución, que cae sobre Micheletti. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Lo que habría que decir es que el fin estuvo bien, pero el medio estuvo mal. Es decir, el método que siguieron estuvo mal, aunque el fin era lo ideal. ¿Por qué? Porque evidentemente Manuel Zelaya estaba cayendo bajo las redes del bolivarianismo de Hugo Chávez, como cayó Evo Morales, como cayó Correa, como cayó Ortega. Es decir, estaríamos viviendo en una sociedad socialista igual que la que tienen ahorita en Argentina, como la que han pasado estos países como Ecuador o Bolivia. Estaríamos viviendo esa realidad. Pero, por otro lado, también habría que pensar en el hecho de que los del Partido Liberal que provocaron obviamente el golpe de Estado, obviamente tampoco hay que poder verlos como héroes. No son héroes tampoco. Porque obviamente sí siguieron el resto de las leyes, porque también hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia, que también el Poder Judicial, estaba de acuerdo con esta sucesión presidencial. No se opusieron. Otros dos poderes del Estado estaban de acuerdo con los que se quedaron en el Ejecutivo. Entonces, al final, siempre hubo control bajo un Estado de Derecho. Es decir, siempre permaneció el Estado de Derecho. Lo único que hubo fue la remoción de una persona del poder y de su gabinete, evidentemente. Acusados, obviamente, de cantidad de circunstancias. Esa es la manera un poco más neutral que podríamos ver del fenómeno. ¿Provocaría eso un bien o un mal en el país? Ha provocado un desastre, porque miren cómo estamos hoy en día todavía. Es un desastre porque generó la aparición de un movimiento más radical de oposición a los gobiernos, que es el Partido Libertad y Refundación, que tuvo su olla de presión crecida en el año 2017. Se abrió un poquito esa olla de presión y vimos lo que pasó en el 2017, ¿verdad? 34 muertos en las calles. Es decir, socialmente hablando, ¿verdad? Ese principio del partido más radical que apareció ya no es liberal, ahora es libertario prácticamente, un país, es un gobierno de izquierda totalmente, socialista, ¿verdad? Un partido de político socialista, y que si llega al poder va a convertir al país en un partido socialista, porque eso es lo que va a pasar a futuro. ¿De qué va a pasar a largo plazo? Bueno, que vamos a tener que pasar por una realidad parecida a la de Venezuela. Lo vamos a tener que ver en algún momento, si el Partido Nacional se descuida, así como está la situación. Entonces, o seguimos con la corrupción del Partido Nacional, o caemos en un Estado socialista con el Partido de Libertad y Refundación. Sea como sea, cualquiera de los dos panoramas, ninguno es esperanzador. Ninguno de los dos. Y después de que vivamos quizá el socialismo, que lo vamos a tener que llegar a vivir probablemente, después de que vivamos el socialismo y que los hondureños aprendan que no valía la pena ese proyecto, porque es lo que comúnmente ha pasado en el resto de los países, que gobiernan bien por un tiempo y parecía que todo va bien, pero es ciudadano y toda la situación, parecía que todo va bien, pero cuando empieza a salir los factores macroeconómicos del país, a salir a la luz, a desenmascarar lo que está realmente ocurriendo ante la mirada, obviamente, de los demás organismos internacionales, nos daremos cuenta que lo que han realmente hecho con el gobierno, los del Partido Socialista, cuando lleguen al poder. Y después de eso, tendremos que tomar una determinación y seguir con el socialismo como está, o hacer lo que está pasando en Argentina, o lo que está pasando en España. Y ya aparecieron otros partidos, ya no ni de derecha, ni de izquierda, sino libertarios de centro, a exigir, obviamente, un cambio político total. Y si ganan estos partidos, se van a ir a un país completamente libertario. Ese es un ciclo, es un manual, el que realmente está pasando en Latinoamérica. Es una rueda de tiempo, ¿verdad? Y una bomba de tiempo que en cualquier momento explota, ¿verdad? Eso es lo que pienso que va a ocurrir, quizá con lo que pasa en el país. Es importante aprender a tener neutralidad para poder valorar los hechos como debe ser. Segundo desafío, las fuentes sesgadas.
las fuentes sesgadas o estos informes o estas encuestas que pueden estar vendiéndonos una idea equivocada. Nos dice este artículo en el cual estoy basando obviamente estos desafíos, tiempos controversiales, en los que el gesto intelectual de posicionarse como sobre las relaciones de poder, por sobre las relaciones de poder, con impoluta omnisciencia y con rasero normativo, anima a muchas de las empresas de investigación de izquierda y de derecha, por igual, ambas corruptas, que pretenden dar supuesta cuenta de la realidad tal cual es, y medir la cercanía, o más bien la lejanía, de los procesos latinoamericanos con respecto a ciertos ideales que son presentados como incuestionables indicadores de desarrollo y civilidad. Gran problema que tenemos. Ya nadie confía en la famosa Sid Gallup. Yo no confío mucho ya. Cuando se trata de, por lo menos, las encuestas que hacen para favorecer a un partido político, yo no creo en las encuestas de partidos políticos. Y de hecho, por eso, ustedes han visto que en todos los países ocurre esto, que el día de las elecciones dicen algunos, ¡ay, virtualmente yo soy el ganador! Y dice el otro, ¡virtualmente yo soy el ganador! O sea, los estudios de cada uno están diciendo a cada uno que ellos son los ganadores. Ninguno de los dos dice la verdad, porque las que están encuestando, lo único que están haciendo es lanzando resultados favorables al partido que pagó por esas encuestas. Encuestas de boca urna. Por esa razón no se ponen de acuerdo. Y después empiezan a querer, vamos a hacer recontado de votos, como Donald Trump ahorita que conviven en Estados Unidos. Vamos a recontar votos, vamos a demandar al Estado por esto, porque aquí hubo chanchullo, ¿verdad? Aquí hubo desastre. Entonces, ninguno va a aceptar el gane de otro, porque cada quien tiene su propia encuestadora que le está pagando billete para que les haga esa información. Y creen que están diciendo la verdad. Ese es el gran problema que tenemos. La manipulación de los medios de comunicación, la manipulación de los canales de televisión, de los periódicos, de las revistas, y estos informes de supuestas encuestadoras de opinión que no nos dan la verdad como es. Por eso dicen, presentan la realidad tal cual es, entre comillas. No tal cual es, tal como le favorece a los políticos. Es que es algo lógico. La Sid Gallup, por ejemplo, si el Partido Nacional le paga a la Sid Gallup que saque una encuesta a favor de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? ¿Qué tipo de encuesta le va a mandar la Sid Gallup? Uno que diga que no. Si la Sid Gallup va encontrando datos que dicen que Juan Orlando no es favorable, lo que va a ir haciendo es ocultando datos. Bueno, aquí esta encuesta, ¿cómo así quitando las encuestas que dicen que no? Vamos a poner las que sí, ¿verdad? Y al final le van a dar un resultado. Dicen en esa encuesta que usted es el favorable. ¿Por qué? Porque si le dice a Juan Orlando, nuestra encuesta dice que usted no es el favorable, ¿usted cree que Juan Orlando le va a querer pagar? ¿Verdad? ¿Cree usted que le van a vender un producto que no quiere escuchar, una realidad que no quiere escuchar? Por eso no se les crea esas encuestas, y mucho menos a los canales de televisión y periódicos, porque están vendidos al mejor postor. Y eso es un grave problema. Cuando se trata de un problema social en este país, por ejemplo, yo no acudo a ningún medio de comunicación local. No voy a los medios internacionales que están hablando de Honduras. Porque ellos tienen sus propios investigadores independientes, corresponsales en Honduras, investigando de observación primaria, es decir, siendo testigos oculares de lo ocurrido, y ellos pueden dar una mejor opción, más imparcial. Entonces, mejor poner atención a los medios internacionales. En vez de estar escuchando los porcentajes que nos dan aquí en Honduras del gobierno, mejor busque el informe del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aunque también les quiero advertir que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, muchos de los índices que ellos sacan en sus informes salen del mismo gobierno de Juan Orlando, del mismo gobierno que está en Honduras. Es decir, de las mismas instituciones que a veces tapan la realidad cambiando los datos. Y soy consciente que los cambian. Digo, ya les diré por qué. Y es mejor tomar lo de la CEPAL, los indicadores de la CEPAL, que ellos sí son un poquito más, se puede decir, imparciales respecto a la lectura de los países sobre el tema económico. Si quiere conocer cómo está realmente el Producto Interno Bruto, si quiere saber cómo está el índice de desarrollo humano, cómo está el coeficiente Gini, cómo está el nivel de alfabetismo, cómo está el tema de la seguridad, la esperanza de vida, todos esos indicadores los puede obtener mejor con los indicadores de organismos internacionales. Y si es posible, consigues unos tres organismos y los va comparando, para ver si realmente los tres dicen la verdad. Esa es la manera de empezar a juzgar nuevamente los fenómenos, porque localmente, lo que nos lanzan nuestros medios de comunicación, es un porcentaje que nos dan, no son la verdad. Y de hecho, más adelante les voy a mostrar a qué me refiero. Y les decía de que no podemos fiarnos de los datos que resultan de las instituciones nuestras, porque no todos los hondureños que son pagados
para ir de casa en casa a encuestar a las personas para sacar resultados, no todos están cumpliendo con su deber como se debe. Y lo digo porque yo tengo una persona que fue testigo de alguien que se dedicaba a esto, pagado, le pagaban no sé cuánto le pagaban, creo que como 3.000 empiras por cada 100 encuestas, ¿verdad? Que te quedaba. Entonces tenía que conseguir 100 encuestas, por cada 100 encuestas, 3.000 pesitos. Y tenía que ir de casa en casa. Pero él, en vez de ir de casa en casa, ¿qué hizo? Consiguió el censo nacional electoral de la elección pasada, ¿verdad? Antes, cuando estuvieron en el 2017, ¿verdad? Consiguió eso, puso la computadora en su casa, puso el programa este que ocupa para registrar, para ver dónde le va a tocar el centro de votación a las personas, y digamos, le tocaba las encuestas de, digamos, vale, por decir un lugar, a Marcos de Cotepeque. Le tocaba que investigara de San Marcos de Cotepeque, las familias, y de repente dice, bueno, me va a tocar que investigara estas familias, la familia que voy a buscar un apellido, digamos, el apellido, no sé, Soto. Entonces, de repente dice él, voy a buscar a todos los que tengan apellidos Sotos, le pone Sotos a Marcos de Cotepeque, y pum, le aparece en la lista todos los que tienen apellidos Sotos. Y dice, bueno, voy a agarrar a este hombre y a esta mujer como que fueran esposos, y voy a poner que estos son la primera pareja. Y empezó a llenar aquellos datos, inventando los datos, inventando datos familiares, ¿verdad? Para solo ganarse los 3.000 pesitos, sin tener que andar caminando. Eso hacen algunos. Entonces, ojo, que todos los datos que salen. Y lo irónico que de repente decía ahí, es un censo supuestamente para determinar el nivel de calidad de vida y nivel de las familias. Entonces decía ahí, ¿qué tipo de casa tienen? Ah, esta lo voy a poner que tiene de ladrillo. Ah, esta lo voy a poner que tiene de albareque, de bajareque. Y este que tiene de adobe. O este que tiene como de bloque. Entonces le iba cambiando él al azar. Simplemente retratar la realidad hondureña en esos informes que tenían que llegar a los que van a tomar las decisiones. Entonces imagínense si la mayoría le pone que están de ladrillo, todo el mundo va a creer que aquí todo el mundo tiene casa de ladrillo. Porque hay muchos que tienen casita de lámina, de cartón, de nylon, de bareque. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, que la gente que está ligada al gobierno, no todos, pero algunos, están haciendo las cosas mal. Están plegados a una corrupción incluso individual. Tal vez no sugerida por el gobierno, pero sí individual. Y son corruptos al querer hacer este tipo de cosas. Hay gente que así le han dado el deber de andar repartiendo tal vez libritos o fascículos para la enseñanza, y en vez de regalarlos a los que tienen en la casa guardados, no saben repartirlos. Me comentaba un estudiante también que él pudo ver a un regidor, no le voy a decir el nombre de él, pero un regidor que a su propia casa metió todas las botellas de aceite que el gobierno mandó para regalar a las familias pobres, y en vez de regalarlas, en la mera puerta de la entrada de la casa, estaba con todas las cajas, levantando la botellita, arrancando la etiqueta del gobierno y volviéndola a meter. Y metiendo todas las etiquetas del gobierno en la basura, para después meter todo el aceite a la casa. Aceite de por vida, ¿verdad? Cuando era aceite para las familias pobres de Honduras. Un regidor, que gana bien. Y aún así, haciendo esa corrupción de robarse el producto para la gente pobre. Entonces, el problema es estructural en este país. La gente, los medios, todo mienten. Entonces, ese es un grave problema, cuando la sociedad perdió completamente los valores. No tienen cara, son completamente descarados, ¿verdad?, ante esa situación. Y a mí, sinceramente, me llena de mucha impotencia darme cuenta de este tipo de cosas. ¿Cuánto desearía tener autoridad sobre ellos? ¿Cuánto desearía? Estarían de patitos en la calle, despedidos por corruptos. De un solo, sin andarlo pensando, sin deber, ¿verdad? Incluso buscaría que no le den ningún tipo de beneficio social. Que queden prácticamente cero, porque ya ahorraron mucho. No hay que seguirles dando más. Entonces, esa es la particularidad. En este país necesitamos a alguien que tenga mano firme realmente para poder dirigir todo lo demás y vigilar completamente. Aquí ocupamos que cada nivel del gobierno esté completamente supervisado. Que verifiquen, por ejemplo, que estas encuestas que van de estudios sociales vean realmente con datos serios. Que busquen el número de cédula de tal persona y que vean si realmente está casado en la base de datos del gobierno. Que vean, por lo menos que hagan una búsqueda aleatoria, por lo menos, si queda aleatoria. No digo que todos uno por uno, pero por lo menos de manera aleatoria, tal vez le pegan a clave y encuentran a alguien corrupto. Pero ni siquiera ese esfuerzo hacen. Entonces, es muy difícil que los datos que salen de la sociedad lleguen a buenas manos para tomar mejores decisiones si mienten ante la realidad. Desafío número 3. ¿Lick? No olvidar. Dime. Sí, hablando sobre lo que dice usted, de que las personas, en el caso cuando los mandan a encuestar,
no acuden y no dan datos precisos. Digamos, como le mencioné, yo andaba en eso ahorita y hemos andado en unas comunidades ya más remotas que no entran ni con carro ni con moto. Hola, pero ¿me escuchan ustedes, compañeros? Sí, compañero. Ahora sí, dale. Sí, mira, que yo anduve en las comunidades que uno le llama zonas núcleos, que están en las partes más altas de las montañas, donde no hay acceso ni con carro ni con moto, solo son caminos reales. Y como dice Lick, estas comunidades entran porque hay técnicos que de gobierno en su mayoría se inventan los datos, pero estas comunidades quedan olvidadas. Si uno les pregunta, ¿cómo han venido aquí? ¿Te visitan? Aquí no viene nadie, así de simple. Ustedes son los primeros que andan por acá. Uno anda siempre con las instituciones internacionales, uno trabaja de forma más ética, pues. Es ético porque uno no se va a inventar algo. Uno mejor dice, no pude acceder. Ahí pone el comentario, no fui a tal comunidad por esto y esto, no me pude arriesgar. No te vas a inventar el dato. Pero los de gobierno a veces solo se sientan y empiezan. Adelante, Lee. Ok. Te escuché la última frase que dijiste, que solo se sientan y empiezan a inventar. Sobre eso, es más o menos la misma idea que estaba explicando, que no te logré escuchar la mayoría porque estuvo problemas aquí de red y también de audio. Pero supongo que eso, sobre esa idea ibas, sobre la idea de lo último que dijiste. Sí, sí, como le digo, que yo anduve en comunidades, en la zona núcleo de casi todo. Estuve aquí por el lado de la Empira Sur, que es mucha pobreza, y la gente le comenta a uno que ahí nunca ha llegado nadie. Los de gobierno que, digamos, los técnicos de campo que están obligados a ir a platicar con estas personas, no, ellos desde el escritorio a veces se inventan los datos cuando se los piden los regionales. Sí, es exactamente lo mismo que estoy diciendo, y es una realidad en todo nuestro país, ¿verdad? Y es lamentable, porque se supone que si contaran la realidad como es, pues habrían probablemente hasta más gestiones y proyectos, pero ni aún así. Ah, y a eso sumémosle el hecho de que esta información, aun cuando llegue, los políticos tampoco toman la decisión. Por eso decimos en el desafío número 3, no olvidar que el pensamiento político se valida en la praxis. Ya no pueden poner 1000 afiches, ya le pueden hacer 1000 retoques a doña Doreley para que se mire guapa. No le pueden poner todo lo que quieran al político para que sea guapísimo. Pero si lo que ellos dicen que van a hacer no se puede observar en la realidad, ¿verdad? Eso es completamente inválido para la revisión sociológica. Por tanto, es el desafío asumir que el pensamiento político crítico es parte de la disputa y que su criterio de verdad no se agota en cánones académicos, sino que se valida en la praxis. Ya pueden presentarme un buen plan de gobierno, y cuando me entreguen una cartilla bonita, como la última cartilla bonita que pude ver yo, fue la de Carlos Flores. Es decir, que ahí no regalaban. De repente la coletía, ¿verdad?, con un montón de cláusulas de cosas que iban a hacer en su gobierno. Creo que esa práctica ningún otro político la ha hecho ya últimamente. Ahora solo salen en los medios de comunicación a gritar y que quiero hacer compromiso con usted y con usted. Pueden decir que van a hacer compromiso con quien sea. Ya pueden arrodillarse y decir que van a hacer un compromiso con Dios mismo. Pero si en la realidad no podemos constatar lo que dicen que van a lograr, ¿verdad?, eso es evidentemente una falsedad. Por eso es importante aprender a ver la realidad que tenemos alrededor para poder ver realmente lo que dice el gobierno que se está haciendo. Dime. Es lamentable lo que decía el compañero, ¿verdad? Que hay lugares donde dicen que nunca han llegado. Ajá, bueno, los políticos inventan más que todo lo que usted decía de que tenían casas de ladrillo. Ajá, y si son ayudas las que vienen para las personas de escasos recursos. Póngale que vayan 100 casas de ladrillo y unas 5 de bajareque, tal vez la ayuda que venían para esas 5 casas, los políticos se la roban, o sea, por eso no, nunca llega ayuda a ningún lado, de ninguna forma. Sí, es lamentable por esa misma razón, porque hay demasiada actitud de indiferencia, irresponsabilidad y además la mezquindad de los políticos que no quieren entregar lo que hay de ayudas. Cuando, por ejemplo, un gobierno, digamos, no sé, Japón, Corea, quien quiera venir a ayudar a Honduras, hace un contrato con Honduras para decirle, mire, le vamos a ayudar para este proyecto social, pero necesitamos que nos den datos. Es decir, ocupamos que nos pasen un informe de cómo está la realidad para saber en qué podemos ayudarles. Entonces el gobierno manda a hacer este tipo de encuestas, la hace poquita gente, el resto se lo inventan, ¿verdad? Y lo manda como supuesto de, no se puede decir, panorama de la realidad.
aun cuando vienen las ayudas, esa ayuda jamás se logra ver, ¿verdad? Ojalá que la ayuda que ahorita mandó allí Bukele la hayan repartido, como hemos visto, por ejemplo, se la han estado, ¿cómo se llama?, dañando, incluso ni siquiera las colocaron en un lugar idóneo, sino que ahí está toda llena de agua, ni siquiera en un lugar óptimo, no pudieron ni siquiera sacar eso a tiempo, antes de que realmente se echara a perder, sabiendo que estábamos viviendo una temporada de huracanes, y lo fueron a depositar en un lugar donde se llenó de agua. Entonces es lamentable que jueguen con la gente de esta manera, en vez del mismo día que lo llevaron, ¿qué les costaba ponerse a repartirlo el mismo día? Hacer la repartición, ya que vino la ayuda inmediata ese mismo día, en vez de ir a embodegarlo, como suelen hacerlo, ¿verdad? Sino que mandar a poner a la gente ordenada a recibirlo, para que tuviera la ayuda. Mucha de esa ayuda nunca va a llegar. Y así ha sido con todo lo que realmente en este país ha pasado. Y tenemos una historia de subdesarrollo por culpa de los mismos políticos, en gran medida. No es tanto porque no hay oportunidades acá, pueden haber muchas oportunidades, pero también tampoco hemos tenido buenos líderes para generando estas oportunidades. El desafío 4 es el tema del pensamiento crítico. Ser crítico a nivel social requiere un trabajo que dicen los mismos escritores de este artículo, es laborioso. No solamente es cuestión de describir una realidad aparente, sino que es un trabajo arduo que hay que hacer. Hay que acercarse al fenómeno. Implica pues, pasar más allá de la mera enunciación, ¿verdad? Sino que es un ejercicio laborioso, un esfuerzo epistemológico, teórico, investigativo, que va articulando con creatividad y con rigurosidad, ¿verdad? A veces con negatividad también, para pensar los procesos de totalidad y positividad para su superación. Necesitamos realmente que en lo que se escribe como parte de la investigación social tenga toda esta gama de riqueza, ¿verdad? La actitud del conocimiento, que ahí está la epistemología, la actitud también teórica de cómo retratar descriptivamente la realidad, la actitud creativa de cómo presentar los datos para que los que vayan a leer estos datos realmente sean útiles para ellos, ¿verdad? Y si es una investigación para difundirlo o para cambiar incluso la cultura humana, que sea aún más creativa, para que realmente llegue y provoque el cambio social. Entonces, ¿cómo lograr realmente esto si la gente a veces hace el mínimo esfuerzo? Y entonces nos dicen, no, el trabajo de un sociólogo, de un antropólogo, de un filósofo, o sea, un crítico, un politólogo, es un trabajo laborioso. No es fácil ejercer el derecho a crítica. Hay que leer mucho para poder dar una opinión sin estar sesgado, ¿verdad? Y una opinión con fundamento. Desgraciadamente aquí en Honduras los supuestos profesionales que llegan a la televisión a dar su supuesta opinión profesional sobre el conflicto que ocurre en Honduras, pues son a veces charlatanes, como pudimos ver en este caso a don Ricardo Salgado y a Marvin Ponce en Televisión Nacional, en el programa de Raúl Valladares, diciendo Marvin Ponce, el país está funcionando, le gusta o no le guste, y Ricardo Salgado le dice, salís a la defensa porque te pagan, y Marvin Ponce le dice, vos sos una vaca intelectual, hijo de tres, no sé qué más palabras le dijo en ese momento. Y se hizo viral ese encuentro entre estos grandes politólogos, estos grandes hombres de opinión, ¿verdad? Que no tienen la capacidad de debatir realmente con ideas sin terminar en ofensa. Y Marvin Ponce ha sido un chaucero de primera, ¿verdad? Que ha salido a los medios públicos a hacer el show. Y es cierto lo que le dicen. Han pagado para ir a hacer prácticamente el show, para que se llene de cosas virales. Ahí está que pidió perdón por lo que hizo por esta situación y después sabe atrás que sigue siendo el mismo cargo. Es decir, no, ni que los votan del trabajo, son tontos útiles, suficientemente útiles para realmente tenerlos obviamente en los medios de comunicación. Para que en vez de que estén hablando del presidente, mejor se pongan a hablar de Marvin Ponce. Esa es la realidad que tenemos. Los supuestos grandes ideólogos, sociólogos y filósofos de esta sociedad, ¿verdad? Hacen el ridículo a nivel nacional. Entonces ese es un gran problema que tenemos. La otra vez que también salió con este respetable doctor del Partido de Libertad y Refundación, ¿cómo se llama este profesor? Es un doctor, creo yo, en ciencias, ¿cómo se llama él? Pero es un colochito de lentes, un hombre al que le tiró el vaso en el agua, que le tiró el vaso en el pecho, ¿verdad? Que le tiró un vaso, que le dijo que era un mercenario. Ese señor tiene un temperamento fuerte, pero es porque la vehemencia de él, de estar frente a alguien tan patán como un Marvin Ponce, le robó la paciencia y por tanto él le dijo mercenario, ¿verdad? Y se le salió a decirle la situación, pero el discurso que él llevaba es un discurso respetable y coherente, formado en realidad. Él sería un buen candidato del Partido de Libertad y Refundación. No sé por qué no le han dado oportunidad para ser el candidato a la presidencia, pero él sería un buen candidato a la presidencia, porque creo que solo está para diputado.
Quizás si lo pusieran a él en vez de a Mercela y a Xiomara, quizás el Partido Libertario Fundación tuviera un líder más capaz. Es decir, que alguien que sí conoce de política, porque se ve que sabe de política y podría tomar mejores decisiones más sensatas el resto de los ciudadanos. Pero no, desgraciadamente no ha logrado. Y él quiso tener un debate de altura, pero le ponen a este payaso a la par del mar. Es difícil controlarse. Es difícil controlarse. Quizás por eso lo mismo le pasó a Ricardo Salgado. Aunque a Ricardo también se le salieron unas malas palabras por ahí. No porque Ricardo Salgado es un sociólogo. Él es sociólogo de carrera. Y él daba opinión sensata, estaba hablando muy bien, pero arruinaron el debate de esa manera, porque Marvin Ponce siempre termina rompiendo el esquema del respeto, ¿verdad? Y eso obviamente desespera. Y a la gente que es vehemente, que defiende con fuerza sus ideas e ideales, es difícil que no vayan a exaltarse por ello, ¿verdad? Es difícil que no se vayan a exaltar. Aún así, trataron de mantener la compostura a pesar de todo lo que ocurrió. Pero ¿cómo tener a alguien? ¿Cómo tener a gente que dirija a la demás población, que le dé ideas a la población sobre cómo considerar los fenómenos, si lo que hacen nada más es esto, es ir a hacer el ridículo? Es difícil realmente que la sociedad aprenda a tomar decisiones con este tipo de profesionales que salen a la luz a dar este tipo supuestamente de ideas o de ayudas, por lo menos a nivel de la formación. Por lo tanto, se requiere que la investigación sociológica venza estos desafíos, que rompa con el sesgo, que rompa con la inmadurez, que rompa con estos, ¿cómo se llama?, con esta actitud de ser demasiado laxo en la investigación, sino que debe ser trabajoso, como debe ser. Por eso cuando los chicos de la vez pasada me decían, Lick, ese informe nos va a costar mucho hacerlo, ¿verdad? Sí, es que cuesta hacerlo. Y no les voy a mentir, les dije yo a ellos. No les voy a mentir que el trabajo no va a costar. Claro que cuesta. Requiere trabajar, pero si es un trabajo, eso es un proyecto de sociología, que fue, bueno, aquella vez nos pidió ese proyecto la rectoría, la que nos pidió y hacer la investigación. Entonces, es una actividad, y es una actividad que la ha hecho, bueno, el tema de hacer este informe no la ha hecho solamente en la metropolitana, la ha hecho en las demás universidades, en otra universidad también. Me tocó estar también cubriendo a Conrado en la Universidad Autónoma, ¿verdad? Cuando se puso un poco enfermo, el que daba la clase de sociología, Conrado, licenciado Conrado, y también les estaba pidiendo algo así, ¿verdad? Pero no alcanzó el tiempo para que lo pudieran terminar. Pero en la otra universidad, la Católica, sí lo hacemos, ¿verdad? Cuando hay sociología, hacemos siempre un informe de investigación en diferentes temas. Entonces el reto siempre es para la clase siempre implica como proyecto final hacer un informe de investigación sociológica. Pero veamos qué contiene este informe, el último minuto. Primero, ¿qué es investigar? La investigación consiste en un método riguroso, exhaustivo y suficientemente preciso como para obtener conclusiones inapelables. Es lo que buscamos, que lo que produzcamos en el conocimiento de ese informe no sea refutado, porque si no sería una pérdida de tiempo. Buscamos que los datos que vemos sean datos importantes, valiosos, y que además no puedan ser fácilmente refutables, ¿verdad? Aunque siempre ha existido la posibilidad de que un estudio sea refutado por otro. Eso puede llegar a pasar. Pero aún así el esfuerzo queda, el esfuerzo de hacerlo bien. Para poder investigar necesitamos accesos que van más allá del método científico. Vamos allá del método científico. De hecho, el método que les voy a presentar el día de mañana, porque ya vamos a terminar la clase, solo regálame un minutito más. Estos pasos nos dan la idea de que el informe realmente es un poco más complicado que los simples 5 o 6 pasos que tenga el método científico. Para poder hablar de pasos necesitamos hacer un diseño de la investigación. Ese diseño es como una especie de cronograma de actividades que voy a ir haciendo. Un trabajo de flujo de procesos, que es lo que realmente se elabora. Y después de eso me va a salir un calendario que se traduce en un diagrama de Gantt, que al final termina dándome la ruta crítica para poder calcular en cuánto tiempo más o menos puedo llegar a hacer el proyecto. Entonces, todos esos elementos entran como parte del diseño de investigación, además de la herramienta que voy a utilizar, el tipo de método de estudio que voy a también utilizar. Y cómo voy a recabar los datos, la tecnología misma, o el formato mismo. Cómo lo voy a analizar, cómo voy a editar el material al final, el informe final. Todo eso está como parte del diseño de la investigación. Entonces, elegimos el problema, elegimos lo que realmente queremos investigar y vamos a ir ensamblándolo poco a poco, con una serie de pasos que veremos a continuación. Hay varios diseños y con esta diapositiva terminamos. Veo esta diapositiva y aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Hay varios modelos de diseño de investigación. El primer modelo incluye los objetivos, el definir el contexto ambiental, el objetivo de estudio, definir y delimitar el problema, seleccionar el método, organizar las acciones a realizar o a desarrollar,
escribir los recursos necesarios, verificar la factibilidad del estudio. Y de este modelo así en general, salen otra serie de modelos. Está el modelo número uno, que lleva estos pasos. Definir el tipo específico de investigación a que pertenece, ¿verdad? Definir la fuente de información, enmarcar el proyecto investigativo, ¿verdad? A partir, enmarcar significa hacer un marco teórico, buscar los antecedentes del problema. Después, justificar el propósito, ¿verdad? Justificar por qué quiero hacer esa investigación, los criterios para la muestra, que vamos a ver un poquito más adelante de ello, la contextualización de la labor. El modelo número dos incluiría el contexto general del estudio, la justificación, la delimitación del problema, el tipo de investigación al que pertenece, el marco teórico, la metodología, la ruta crítica y cronograma de actividades para la investigación. El modelo 3 incluiría la definición del proyecto, la definición de las unidades de análisis, de las cuales van a salir también las variables, diseño del experimento, la metodología misma de investigación, y un modelo que se utiliza para también investigación experimental, que incluiría el considerar qué variables y procedimientos se van a utilizar, la capacitación del personal, que va a aplicar obviamente el experimento, el ingreso de la participación de los que van a formar parte del grupo de foco, después la captación de datos en medio de quizás a través del grupo de trabajo, a través de encuestas individuales, como quieramos hacer en el momento, pero normalmente son grupos de foco lo que se hacen, el universo del estudio, recibo todos los informes de los diferentes grupos, y a partir de ese informe que obtengo, voy empezando a analizar los datos. Del uso, pues, defino las normas éticas que se pueden deducir a partir de esta investigación, es decir, los cambios que deben surgir para cambiar paradigmáticamente el fenómeno, y la sección preliminar, ¿verdad? Se define todos estos elementos para poder trabajar correctamente este diseño experimental. Y con este pequeño pulpo que he tratado de mostrar acá, nos vamos a quedar el día de hoy.